A mí me operaron hace 8 días de cáncer de tiroides. El hospital no contaba con un neuromonitor. Yo tuve que rentarlo. El costo del neuromonitor fue de 13.900 pesos. Se tuvo que rentar porque no contaba con él el hospital. Actualmente se habla de una megafarmacia que tú llegas a solicitar tus medicamentos y de los 8 medicamentos que yo necesitaba, solamente me dieron 3 medicamentos. Te hacen firmar que estás recibiendo totalmente tu receta, pero te dicen que no los hay, pero que los tienes que comprar por tu cuenta. Normalmente uno dice, ok, yo los compro. Perfecto, lo que yo quería ya era estar en mi casa. Cuando se vino el desabasto total en el país de quimioterapia, o sea, totalmente a mi hijo no le dieron quimioterapia 3 meses. En ese lapso, mucha gente te dice, compra tú los medicamentos o tú genera tu propio dinero, porque el gobierno te tiene que dar esa atención. Dices, ok, perfecto, yo los compro. Pero ibas a todas las farmacias y el desabasto era general porque no había medicamentos en ningún lado, en ningún lugar. Así es que, bueno, lo único que yo quiero y lo único que yo pido es, pues, que se siga una democracia total en la cual tú puedas realmente solicitar o pedir lo que realmente tú necesitas, como ciudadano, como cualquier otra persona común y corriente, que no tengas que estar en una posición o en una tribuna para poder solicitarlo. Que el voto sea libre y que tú puedas generar esa libertad para poder ahora sí que generar esta democracia y esta situación mejor en nuestro país. Muchas gracias.